Buenos días, bienvenidos a sus horóscopos. Van a ser para el día 29 y 30 de agosto de 2017. Veamos y empecemos. No llevo un orden, pero sí están los 12 anotados. Ya están listos. Veamos. Estas son las notas complementarias, los estudios de astrología. Y lo complemento con las cartas. Recuerden, es una ayuda para las personas que no tienen dinero para consultar, para las personas que no tienen para pagar una consulta o una asesoría directa conmigo, que es más personalizada y, claro, mucho mejor. Esto es general y es una ayuda, un mensaje de fe, de amistad y una manera de darles un poquito de ese don que Dios me dio. Empezamos con Acuario. Bueno, justicia a la mesa es la carta que le sale a Acuario. Justicia a la mesa es que se verán pleitos, sale el número 5. El 5 siempre es pleitos, habladurías, mitotes. El que lo traigan a uno en la boca de los demás. Pero al salir la carta de justicia a la mesa, indica que les llegará el justo pago a esas personas que andan por ahí de habladoras. Para Acuario, ¿no? Claro. El dolor, el sexo y la infidelidad le salen a Acuario en su casa, Marte y Venus nuevamente. Hay dolor por el desprecio, por el desamor, y hay una gran sospecha de infidelidad de parte de la pareja y mucho sexo. En este caso no es infidelidad de pensamiento, sino es sexual de parte de la pareja de Acuario. Bueno, seguimos con Piscis. Veamos consuelo y gozo y el número 3. Joven morena, el número 8, que representa dos senos, dos chichis, representa mujer. Consuelo y gozo. Un triángulo, una tercera persona, una relación extramarital en el signo de Piscis. Tu pareja siendo infiel. Estás bloqueado, Piscis. No, tus chakras totalmente bloqueados y tu energía bloqueada. El amor se aleja, Piscis, en tu casa. Hay caída de cabello, dolor de nuca, inflamación de vientre. Es muy fácil solucionar esto para ti, Piscis. Te has enfrentado a patadas con gigantes y estos gigantes te bloquean y te mandan malas energías. Las disculpas, el pedir perdón, muchas de las veces te hace más fuerte en lugar de hacerte débil, te hace fuerte. A veces decir perdón, discúlpeme, te vuelve a abrir tus chakras, te vuelve a abrir la felicidad, tus poderes. Y aquí hay algo muy importante, la traición en tu hogar, en tu casa. Hay que cuidar eso, hay que ponerle solución. Seguimos con Géminis. Veamos qué hay para Géminis. Extravíos, el número 3. Y espadas. Bueno, extravíos es hacer algo que está fuera de lo normal, algo que no es aconsejable para Géminis. Regalo noticia, el 4 habla de depresión, cuatro paredes, el estar encerrado en cerrarse en uno mismo la persona, todos sus sentimientos hacia adentro. Entonces, Géminis, no te ondees mucho, no te deprimas, no te pongas a pensar mucho. Es parte de tu personalidad bipolar. Tendrás un encuentro sexual, está marcado, con una persona adulta, una persona mayor que tú, que te dejará muy satisfecho o satisfecha, que si lo hubieras hecho con una persona joven.
te va a comer esta persona muy madura, muy hermosa espiritualmente e inteligente. Es una aventura bonita. Procura que no se dé cuenta tu pareja. Tu piel, hay que cuidarla. Es hermosa tu piel y eres hermoso o hermosa tú. Hay que comprar una fragancia de acuerdo a tus chakras, a tu pH. Sería lo recomendable para Géminis. Seguimos con Aries, signo difícil. Siempre los Aries tienen un carácter fuerte. La traición, Aries. ¿Te has dado cuenta que la traición solamente te trae problemas mentales? ¿No lo quieres ya en tu vida? El día, esta es la luz del día. Al fin entró en tu mente lo que estuvimos hablando en días pasados. Aries recapacitó, no está traicionando ya. El sol, la sonrisa de Aries está desbordante y hermosa. La sonrisa de Aries está llenando y inundando la vida de sus seres queridos, esposa, pareja, novio, novia, hijos. Está llenando de luz todo. Y en esta ocasión Aries está disfrutando de la amistad sincera de sus seres queridos, del cariño sincero, que había gente en días pasados que solamente era hipocresía. No hay que pensar en el pasado, Aries. El consejo para Aries es: el pasado no existe ni el hubiera existe. Son experiencias simplemente que te ayudan a tomar decisiones. Felicidades, Aries. Te estás encaminando por algo muy, muy bueno. Seguimos con Cáncer. Ok. Eres una buena mujer, un buen hombre. Te sientes un poquito de cabeza, descontrolado. Cáncer. Eres una persona sincera, pero sientes que hay desamor en tu vida. Tú das al 100 y te regresan el 30% del amor. Veamos qué marca tu carta astral. Dice ganancias. Debes de ser una persona de mente abierta, Cáncer. Un posible, aquí está fuertecito, un posible trío sexual. No tengas tabúes, el consejo es adelante, disfruta, lo que quede dentro de un cuarto, ahí se queda, a disfrutar, lo borras y seguir adelante. Es algo bonito, algo que está por suceder para Cáncer, parte de su conocimiento sexual, de su experiencia que va a quedar ahí. No trae consecuencias, pero sí mucho placer. Está el planeta Venus muy fuerte en tu casa, así es que eres sensual, eres fuerte, cariñosa, cariñoso, y a darle pa'lante. Seguimos con Tauro. Tauro, el apoyo y las protecciones alrededor de ti funcionaron y están funcionando excelente. Mujer blanca, mujer que está interesada en ti o hombre blanco, muy bonita físicamente, pero eso pudieras descartarlo. Muy bonita mentalmente y de sentimientos nobles esta persona que se acerca a Tauro. El color rosa, la ternura, el cariño en ti y en tu familia, niña o niño, pero el amor del padre hacia el hijo, de los hermanos, está en tu casa, lo vas a disfrutar. Necesitan de ti, necesitan de tu cariño, necesitan muy fuerte ese cariño. Un consejo para Tauro: aléjate de gente pendeja de tu vida, sácala de tu vida. Recuerda que el que se junta con lobos, pues se convierte en un lobo. Así es que aléjate de la gente pendeja. Dime con quién andas y te diré quién eres, Tauro. Seguimos con Virgo. Veamos qué hay para Virgo. La ambición de Virgo, dinero para los virganos. Pero sale la cabecita esa de la mujer. A ver, ahí están. Y las víboras. Quiere decir amistades pendejas alrededor de Virgo. Enfermedad o duelo. También sale esa carta. Veamos qué dice la casa de Virgo. Amigas mierdas en tu cabeza, en tus amistades.
No tienes buenas amistades, o sea, Virgo, dejaste sus amistades buenas atrás. Problemas en las escuelas o trabajos, habrá represalias. Una amiga Piscis o amigo de Virgo perderá su amor, se irá el amor. La familia tuya, el amarillo, el dorado y el rojo, el amarillo de la esperanza para tu familia, el dorado del dinero y el rojo de la pasión. Tu familia está bien, no te estés preocupando por ella. Viene el amor, viene la abundancia, viene el dinero. Aléjense de problemas legales simplemente. Ese es el diagnóstico para los Virgos. Cuídense, compren un buen amuleto para protegerse. Son gente triunfadora, pero se mueven en un mar de tiburones. Aunque dicen que los Virgos, si son tiburones, nacen nadando. Ok. Libra. Seguimos con Libra. Pérdida. Pérdida del amor y la llegada de un nuevo amor. Ok. En una palabra, dejar atrás el pasado de Libra y abrir las puertas y la mente al amor. Ten mucho cuidado de una caída, de un accidente, Libra. Estás cometiendo un error al alejar a la persona que te ama realmente y te ha demostrado su apoyo en momentos difíciles. Tus palabras lastiman, hieren y ese veneno puede llegar a envenenarte a ti mismo, a ti misma. Eres una persona noble, estás actuando de una manera extraña. Tienes que abrir tu corazón, tu mente, al verdadero amor que siempre ha estado junto a ti. Por miedos, por orgullo, no dejas entrar a ese ser amado. Vence esos tabúes, Libra. Veamos. Rosanelli González Zavala. Alex, muchas gracias. Bendiciones para usted. Igualmente. Rosanelli. Muchos saludos, muchos besos, mi cariño y mi bendición y de Miguel Arcángel para usted. Diosito me la cuide donde ande. Y nunca le bajes la mirada a nadie. Siempre orgullosa como la María Félix. Nelly. Seguimos con Escorpio. Veamos qué hay para Escorpio. Amantes y amores. Escorpio está rodeada de amantes, de amores. Están rodeándola, rodeándolo. Solamente que hay que ser controlado en ese aspecto. Todo en exceso es malo, Scorpio. Pero tienes una belleza impresionante, Scorpio. Nadas contra la corriente. Siempre te gusta batallar, enfrentar los retos, enfrentar a las personas. Ah, eres un chilito. Te enciendes, te enchilas, te enfureces rápidamente. Tienes que dejar de ser así. Controla tu carácter. Controla ese ímpetu que arde en tu pecho. Controla tu boquita. No hables de más. Ok, relaciones sexuales. Tendrás relaciones sexuales con dos diferentes personas el mismo día. Felicidades, que no se den cuenta nada más. Seguimos con Leo. Buenas nuevas para Leo. Buenas noticias. En el hogar, en tu casa. Pero aquí sí se cuentan ustedes. Es el 666 de las figuras. El número del diablo. Mi querido Leo, lo que me marca ahí que en el hogar tuyo ha entrado el diablo, el demonio. ¿En qué manera puede entrar? Con pereza, con vicios, con gula, con insidias, envidias. Hay que proteger la casa. Un sahumerio sería muy bueno, limpiar la casa y protegerla. Aquí si necesitas algo bueno, algo bien para ti, Leo. La familia es primero para ti, tienes que ver eso. Si tu familia se está siendo afectada por el demonio, tienes que defenderla. Entrar duro y defenderla. La muerte está marcada en Leo, la muerte inminente.
tengan cuidado. Lo aconsejable es por 2 días, por 48 horas, no salir a carretera. Pospón lo que tengas que hacer, porque está marcada la muerte en Leo, en la casa de Leo. Tengan cuidado y no pasa nada. Pasando esas 48 horas, pasa el peligro. De alguna manera es un aviso para los Leo. Bueno, continuamos. Quedan 2 signos más. No crean que ya iba a cortar. Ya pensaban que iba a cortar y iban a decir los Sagitario y los Capricornio y yo. Luego se me pasa algún signo y ay, Dios mío, querido. Que me agarre confesado. Mis fans me ahorcan. Bueno, seguimos con Sagitario. Triángulo, niño, frivolidad. Triángulo siempre habla de traición. Una tercera persona en la relación. Dinero, money. Aquí sí está bien. 7, 7, 7. Las maquinitas en los casinos, cuando tú ganas, marcan 7, 7, 7, te dan un premio, indican salud, dinero, amor. Son los tres caminos que están abiertos. Está bien, muy bien. La pirámide te sale, como te dije, dinero. Si hay sexo, que te den dinero. Nada es gratis. El tesorito no se suelta gratis. Tienes que cuidarlo mucho. Si eres hombre, date a desear, mi querido Sagitario. Vales mucho que te saquen a comer y que ellas paguen, Sagitario. Ahí, en tu alrededor hay zorras, zorros, que no se ven la cola. Son más putas que nada y critican fuertemente a ti, Sagitario. Tú que eres tan decente, Sagitario, tan bueno, de verdad. Hay una madre metiche, una suegra metiche inmiscuyéndose en tu vida. Esta persona fue peor, fue horrible y ahora te critica duramente. Seguimos con Capricornio, último signo de los 12 y el primero. El signo del Mesías, el signo de los brujos. Abundancia para Capricornio, mucho dinero, amor y salud, pero sobre todo dinero a raudales entra. Tienes que socializar, hablar, platicar. ¿Cómo te diré, Capricornio? Estilo de la gente de un rancho, de una hacienda, de un lugar de campo, que se sientan en la fogata a hablar, a platicar. Apaga los celulares, apágalo, disfruta de la charla, de la familia, de los amigos. Vuelve a los tiempos de más calma. El celular no tiene fin. Ok. Se regresa al doble todo lo malo, al triple, 6 veces 6, 6. Todo para atrás, todo lo que te desean. Se regresa y entra duro y destruye familias, destruye amores, destruye salud, destruye engendros, hijos de gente mala, todo destruye. Capricornio está regresando todo y fuerte. La luz de Adonai está con él. Muy bien. Hay un nuevo amor joven que entra en el círculo de Capricornio. Joven, muy bella, muy bello. Mucho mejor que los anteriores, que las anteriores relaciones de Capricornio. Entra fuerte, entra amistad, apoyo. Muy buenas cartas para Capricornio. Salud, dinero y amor abiertos. Excelente. Pues ahí está. Espero les haya agradado y les hayan servido sus mensajes de los astros y de las cartas del tarot. Compártanlo, compártanlo de verdad. Por cada persona que lo comparta, le mando mi bendición. También voy a subir unos momentos más otros videos hablando sobre lo que es amarre, lo que es un dominio, hablando de las personas que piden fotos en internet para hacer trabajo, nunca se debe pedir fotos. Bueno, pues les dejo mi bendición y la de Miguel Arcángel, y Diosito me los bendiga.